al sur de la provincia de Salamanca, donde las tierras castellano-leonesas se asoman a las extremeñas, se encuentra la Sierra de Francia, un territorio montañoso con singulares valores naturales y culturales. Su diversidad medioambiental le ha valido ser incluido en el Parque Natural de las Baluecas Sierra de Francia y más recientemente ser reconocida como Reserva de la Biosfera junto con la Sierra de Béjar. Pero si algo caracteriza a la sierra es la relación del hombre con el medio natural. En definitiva, se trata de un paisaje modelado de forma respetuosa por el ser humano. Un ejemplo de esa armonía es el cultivo de la vid, que se remonta a la época romana. Todavía asombra ver esa sucesión de viñedos en bancales, testimonio del tesón de los serranos. Sacando lo mejor de esas vides viejas, la mayor parte de ellas de la variedad Rufete, verdadera seña de identidad de estas tierras, y con espíritu emprendedor, han surgido nuevos vinos de calidad con denominación de origen. En la actualidad, varias bodegas elaboran sus cuidadosos caldos ligados a la tierra, distintos y elegantes, que gozan ya de reconocimiento nacional e internacional. Pero la sierra es mucho más. Es patrimonio histórico, reflejado en la maravillosa arquitectura popular de sus 6 pueblos protegidos como conjuntos históricos. Perderse por sus calles y plazuelas y respirar su pasado entre tramoneras y dinteles es toda una experiencia para el viajero. Claro que si algo define a este rincón de la geografía salmantina es su pasión por la tradición patente en ofertorios, romerías, loas. Y es que los pueblos serranos han sabido mantener vivos sus ritos y celebraciones como expresión de su identidad. Otro de los importantes argumentos de esta zona es su amplia oferta de servicios turísticos, restaurantes, hoteles, casas rurales, comercios, centros y museos, empresas de turismo activo. Un amplio repertorio de establecimientos que tienen la satisfacción del visitante como lema. En este contexto surge la Ruta del Vino de la Sierra de Francia como un espacio de colaboración público-privada, como una herramienta útil para todos: empresarios, ayuntamientos, bodegas, profesionales, en ese afán común de seguir impulsando la Sierra de Francia como un destino turístico de experiencias únicas, como un destino turístico competitivo y de excelencia.